Bueno, pues también le damos la bienvenida. Yo sé que muchos de ustedes vinieron también a ver a las chiquilinas, ver bailar, pero también uno de los motivos, estamos aquí por una causa, apoyar a una persona que lo necesita, ¿no? ¿Se la ha visto fuerte? Sí. ¿Se la ha visto difícil? Sí. La situación entre la vida y la muerte es una línea muy, muy, muy delgada. Así que, bueno, este es uno de los motivos también del por qué estamos aquí el día de hoy. Tenemos una rifa que lleva por nombre Gran Rifa Estamos Contigo. Esta rifa se está realizando para una persona que lleva el nombre de Aquileo Rivera, ¿okay? Una persona que ha luchado, está luchando, ¿vale? Para salir adelante, para volver a ver a sus familiares y que incluso toda la familia de Aquileo, el día de hoy, muchos de ellos están aquí presentes. Por esa razón se hizo esta rifa y gracias a Dios con el apoyo. Venga, sí, el aplauso, si nace el aplauso, bien, bien, ¿cómo no? Se vale. Por supuesto. Bueno, como les decía, muchos de ellos, conocidos y demás, compraron un boleto de esta rifa que lleva por nombre Gran Rifa Estamos Contigo. ¿Va que va? Creo, gracias a Dios, se vendieron todos los boletos, si no es que la mayoría. Y bueno, pues, déjenme decirles, ¿tú sabes cuáles son los premios de esa mayor? Bueno, tenemos algunos premios muy buenos, la verdad. Más que nada, agradecimiento de Torian también, que es un valorado, es una gran persona, toda su familia, y que me esforzaron o que me brindaron este paso para seguir. Y los premios están muy buenos, y también tenemos, para los que no ganen o algo así, también tenemos unos pequeños premios. Y esperemos, pues, mucha suerte, ¿no? Los llamados premios de consolación, ¿no? Para no irnos con las manos vacías, para no irnos con las manos vacías. Bueno, de pronto ustedes dicen, ¡ay, lo que nada son los premios! No, chiquilines, los premios más grandotes nos esperan después del segundo baile. Ahorita queremos una mano santa. ¿Aquí hay alguna mano santa o ya nadie es santo? ¿Ya nadie es santo? Bueno, yo les podría decir que yo, pero no, yo creo que va a ser chanchullo, ¿verdad? Pero... ¿Una mano santa? A ver, venga, exacto, esa es la guía. Ella segura y sí misma, yo le soy más que santa. ¿Qué más? Hasta la aureola traigo aquí en mi cabeza. Muy bien. Perfecto. A ver, véngase, mi queridísima mano santa. A ver, venga, dice la ayer. ¿Cómo te llamas? Cristel. Mi queridísima Cristel, ¿vas a hacerme el favor de mover esta tómbola? ¿Sí? ¿Sale? Para que no digan que, ay, está ahí el premio ya elegido. No, primero tenemos que moverla. Muévala, con confianza. Así como mueve el bote. Bueno, así la cadena, pero bueno, está bien el bote. ¿Ok? ¿Ya está? ¿Segura? Perfectísimo. Bueno, pues mi queridísima... ¿Cómo dijiste? Cristal. Mi queridísima Cristal, quítele el seguro, ¿no? Este es contra... Es un seguro muy, muy innovador, ¿no? Contra ladrones y toda la cosa, ni nomás. Si te tardas tus minutitos en abrirlo, sí, mira cómo, ¿no? Ahí está, perfectísimo. Mi queridísima Cristal, usted va a meter esa mano ahí, los va a revolver y va a sacar el primer boleto. El primer boleto es para el premio número 5, ¿vale? Posteriormente, el segundo boleto es para el premio número 4. Luego, el tercer boleto es para el premio número 3. Y al final, sacaremos a los dos primeros. ¿Va que va? ¿Les agrada la idea? Sí, perfectísimo. Venga, mi queridísima Cristal, mete la mano santa. Muévale, exacto. Venga, eso es todo. Mi Cristal, saque el primer boleto, venga. Ahí está el primer boleto. ¿Lo quieres ver, Cristal? Venga. El premio número 5 es para la persona Santiago Medrano. Santiago Medrano se encuentra de casualidad aquí. Santiago Medrano no se encuentra. Vamos a hacer algo. Si no se encuentra la persona en este instante, aquí tenemos todos sus datos, ¿no? Dónde vive, a qué hora se despierta, a qué hora se come, ¿no? Su número telefónico, a qué hora sale por el pan. Así que, mi Toñito, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Tenemos todo. Ahorita vamos a enlazar al mismísimo Santiago Medrano, que él me dice que es acreedor. A ver. El quinto es una botella de tequila y canastitas de dulce. Muy bien. No enlaza, no importa. Fuerte el aplauso. Le hacemos llegar la buena vibración al estimado Santiago Medrano. Que mi Toñito, si me hace favor de guardar el boleto aquí. Muchas gracias. Ahí está el número 5. Mi queridísima Jenny, véngase. Así como yo.
así como yo me dirige a mi cristal, que es la mano santa, es que ella es la mano santa. Cristal, adelante. Así como yo la dije, ¿sí? A ver, mi queridísima Cristal, vuelve a meter la mano antes. Primero ciérrala todo, ¿no? Hablo con
tercer lugar. Ahí está, perfectísimo. A ver, Dolores, no me vais a dar Dolores a mí, por favor. Venga, escucho. Todo silencio, silencio. ¡Yo! Tiene tono, este ya lo compró, ¿eh? No te le digo qué canción es. No, no la conozco, pensé que era el de Shakira. Yo tengo el de Shakira. Venga, Dolores, venga. Dolores. ¡Chale, este hombre! ¡Un boom, por favor! Bueno, eso me quedó perfecto. Ya me dio chance. Vean, ¿cómo le hago aquí esta situación? Es mucha tecnología para mí. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Sí es el triste? Sí, ahí está. ¿Altavoz? Venga, Dolores, venga. A ver, ahí quieres hacer la prueba. Un fuerte aplauso, a ver si con esa energía le contesta. Venga, fuerte el aplauso, venga. Thank you.
huracanados, tu mano es santa. Sí, pues también, igual que a sus 6 años no sea santo. No, santo. Usted es santo, Gabriel, usted es santo. Bueno, chicos y chicas, vamos a proseguir a la siguiente rifa, que son los 2 últimos premios. El primero y el segundo. Déjenme decirle que el segundo se va a llevar nada más y nada menos, chéquense. Un Audi A3. Ah, ¿verdad? Esto me estuvo la planta Audi. No, no es cierto. No, el segundo, una impresora y una botella de tequila. Va a decir saludita, ¿eh? El primero es el que se lleva el premio mayor y es una pantalla Samsung 40 pulgadas LCD. Ah, no, LED TV, ya conexión Bluetooth, conexión Wi-Fi, a todo se conecta esta televisión. ¿Sale? Así que bueno, lo que vamos a hacer es nuevamente, Cristina Jenny, si me lo permites, con esta mano santa sacar el boletico. Si no está, vamos a llamarle 2 veces y si no contesta, no importa, se queda el premio. Y seguimos con el primero. ¿Va que va? Venga, mano santo. Santa, perdón. A ver, aquí le vamos a mover. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6, ¿verdad? Ahí está, 6. Ábrale a la tómbola. Y devuélvale. Sí, devuélvale. Con confianza, sí. No le regañen a sus papás, no importa. Se revuelve. Y saque un boleto. 1. Eso es todo. ¿Ya sabes leer? Ahora no. También no se preocupe, yo leo por usted. Ahora, que Jenny lea por nosotros, ¿sale? ¿Sí? ¿Te agrada? ¿Te agrada que Jenny lea por nosotros? A ver, ve, voltea a ver a Jenny. Con confianza. ¿A dónde va a dar un beso? A lo mucho me le caché. ¿Tú Jenny? Thank you.
más, quieres que me presente en su casa ahorita mismo, pero no puedo. Señora Julia, muchas felicidades, reciba un abrazo y un fuerte aplauso. Gracias. Oiga, señora Julia, antes de despedirme, le pregunto, ¿este boleto se lo puedo dar a su hermana, el regalo se lo puedo dar a su hermana ya que su hermana se lo lleve? Ah, claro que sí. Sí, vale, ya, nos autorizó. Felicidades, nuevamente, muchas gracias, ¿eh? Hasta luego, bye. Venga, muy bien, muy bien. No te encuentro nada, pistolita. ¿Hay trucas? ¿Viste un iPhone 6, verdad, Toñito? ¡Ay, Toñito! Muy bien, muy bien. Más que yo ya voy a cambiar a un iPhone, se ve bonito, ¿eh? ¿Este no satisfa? No, ¿verdad? No, está muy bien, me agradó. Bueno, mi Toñito, felicidades, una linda. Ah, dice que a todos vamos a decir salud y que nos va a invitar con la botella, ¿verdad? Ahorita bajamos, ¿cómo no, señora linda? Venga, felicidades, aquí está el boleto ganador. Vamos, otra mano, Sandra. Eso, muy bien, chiquilina, ¿ves? Eso, ya hicimos la parejita aquí. Ya la hicimos, linda, venga. En tu cabecita, ¿eh? Que sea el día mañana que te llame por teléfono, Gabriel. Dale vuelta, mi queridísima. Vuelta, exacto. Échale con galleta. Así como va, y usted muy lindo. Perfectísimo. Ahí subes. Ahí está. Si no, se marea. Ahora ábralo. Abre la tómbola. Exactamente. Meta su mano. Revuélvale. Revuélvale. Como si estuviera moviendo la olla de express. Ándele, así mueve. Ahí está, perfectísimo. ¿Sabes, eh? No te preocupes, no te preocupes. Yo lo hago por ti, porque pues, Jenny lo leyó a él, yo te leo a ti, ¿vale? Bueno, el nombre ganador aquí es... ¿Qué dice Jenny? Ahí está. El nombre ganador es Juan Carlos Aguilar Gallardo. ¿Se encuentra Juan Carlos Aguilar Gallardo? ¿O su hermano? ¿Cómo se encuentra? A ver, mi niñito, ¿cómo estás? Para marcarle, ¿no? A ver si mi Juan Carlos nos cree. Juan. 247-47 228-96. A ver. Ahí está donde está hablando. Silencio, silencio todo, silencio. Disculpe, hablo con Juan Carlos Aguilar Gallardo. ¿Con Juan Carlos Aguilar Gallardo? No. ¿No se encuentra por ahí? De Alejandro Laguna Ramírez, estamos en un sorteo y él salió ganador. ¿Alejandro qué? Laguna Ramírez. Gracias. Creo que es como una pizzería, ¿no? Es un restaurante. Aquí escucha que está con el ambiente. Mira, sí, bueno, bueno. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Disculpe, hablo con Juan Carlos Aguilar Gallardo. Oye, mi Juan, que te digo que te cuento que estamos en el manga. A ver el grito. Para que no digas que te estoy mintiendo, mi Juan. Oye, tú compraste un boleto, entraste en una rifa que se llama Gran Rifa, estamos contigo, ¿sí o no? Sí. ¿Qué crees, mi Juan Carlos? A ver. Pues que tú te ganaste el primer lugar, mi Juan Carlos. Felicidades, venga. Bueno, estamos para Juan Carlos. Oye, Juan Carlos, estábamos a punto de dar tu regalo, pero me dijeron, no, márquenle a Juan Carlos. Márquenle, porque él tiene que llevar su regalo. ¿Cómo te sientes, Juan Carlos? Efectivamente, qué bueno, mi Juan Carlos. Oye, mira, estamos aquí en el Mandra, te están escuchando a través vía celular. ¿Puedes venir por tu regalo? ¿A qué hora llegas, mi estimado Juan Carlos? ¿15 minutos o como allá? Ay, Juan Carlos, no, muy rápido, bien, fuerte la paso, Juan Carlos, muy bien.
internet. Se conecta todo, Juan Carlos. Ok, gracias. Por ahí nos vemos ahorita. Órale, ya estás. Un abrazo. Fíjense, Juan Carlos, bye. Bueno, bueno. Adiós. Ay, es un abrazo. Bueno, qué buena onda, ¿eh? Muy casi. Te lo agradezco. Mil. Órale, venga. Chiquilines, es un gusto, es un placer. ¿No te gustaría bailar como mi querísima? Yo le hago el intento, ¿verdad? Pues no se puede, ya. Igual con lo que crezcan, mis estimados. Oigan, pues nada, pues despídense de sus familiares. Digan que van a bailar o van a comer o qué van a hacer. Vamos. Pues, vamos, muy bien, muy bien. ¿Y tú qué vas a hacer ahorita que te bajes? No comienzas, no comemos. ¿Tampoco nada? A todos ustedes, de verdad, es un gusto, es un placer acompañarnos. Pues me despido, ¿no? Momentáneamente le paso el micrófono a mi queridísima Jenny antes de decir adiós. Jenny, bueno, pues muchas gracias a todos los que estuvieron presentes aquí y que colaboraron para esta noble causa, que pues realmente para algo va a servir, y pues gracias a todos. Así que, chicos y chicas, cuídense muchísimo, Dios me lo bendiga. Bye bye.